Bienvenidos a Las Breves de la Zona, mi nombre es Vania Jaramillo y cerramos la semana con la siguiente información. La defensa de Jonathan, presunto responsable del feminicidio de Daniela Vega, estudiante de la Universidad de Guanajuato, solicitó la prórroga de término constitucional, por lo que la audiencia de formulación de imputación y vinculación a proceso se reanudará el martes 10 al mediodía. Dentro de dicha audiencia, el defensor público del inculpado pidió la prórroga para recabar mayores pruebas en beneficio de Jonathan, quien presuntamente estranguló a la joven el pasado 29 de noviembre. La audiencia será en los juzgados de oralidad en Puentecillas de la capital. Este viernes, un grupo de alrededor de 200 alumnos se reunieron para manifestarse sobre los casos de acoso sexual que se han reportado en la Escuela de Nivel Medio Superior Centro Histórico León. Al mediodía, alumnos de la institución ya se encontraban reunidos con pañuelos, pancartas, en el arco de la calzada. Avanzaron por la calle Madero hasta la zona peatonal y llegaron a la preparatoria. Ahí estuvieron lanzando algunas consignas hasta terminar la manifestación pacífica. La ocupación hotelera de rama económica y el número de visitantes superaron las cifras del Festival Internacional del Globo FIC respecto al 2018. Así lo confirmó Gloria Magali Cano, titular de Hospitalidad y Turismo de León. En rueda de prensa sobre los resultados, informaron que la derrama económica en 2018 fue de 525 millones de pesos y aunque este año se esperaba que fuera de 506, se superó la cifra. En cuanto a la ocupación hotelera, esta pasó de 84% a 94%. Disfruta tu fin de semana, nosotros te mantenemos informados en el portal y también en todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez te presenta también un resumen semanal.